Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Esta es tu casa, a tejer con Isabel. Vamos a tejer esta linda muestra que es de estrellas y nos va formando también una línea. No es reversible, este es el revés y este es el derecho. Es una muestra muy fácil y muy bonita. Esta muestra es divisible entre 4. Vamos a hacer 5 motivos, 5 por 4, 20, más 2 puntos de equilibrio, más los 2 de orillo. Vamos a tejer 24 puntos. Empezamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. La primera vuelta, siempre cogemos doble las agujas para que al tejer la primera vuelta no nos quede tan apretada. La primera vuelta, que es de preparación, la vamos a tejer en punto derecho. Derecho, así hasta terminar la fila. Punto derecho, punto derecho, 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 derecho. Punto derecho, toda la fila en punto derecho, 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 punto revés orillo. La segunda fila, vamos con la tercera. Punto revés, no, perdón, la segunda fila. Punto revés orillo. Aquí inicia nuestro diseño. Cogemos 3 puntos juntos en punto revés. Una lazada y nuevamente 3 puntos juntos. Y punto revés. Allí terminaría nuestra muestra. Tres puntos juntos, lazada, y por el mismo espacio metemos otro punto. Soltamos, punto revés. Nuevamente, tres puntos juntos, lazada, nuevamente por el mismo espacio y punto revés. Punto revés, cogiendo los tres juntos, lazada y punto revés. Punto revés, nuevamente. Tres puntos juntos, lazada, punto revés. Punto revés y tejemos uno, los dos puntos y punto revés.
Punto revés. Esta vuelta la tejemos toda en punto derecho. Toda en punto derecho. Derecho, derecho. Aquí creo que cogí dos puntos. Derecho, 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 todo en punto derecho. Derecho, 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 punto derecho, punto derecho. Y revés oricho. Punto revés. Nuevamente aquí, como iniciamos terminamos con estrellita, iniciamos con dos puntos revés. Punto revés, punto revés. Y 3, una, lazada, 2. Punto. Punto revés. Y nuevamente, 3 puntos juntos, lazada y por el mismo espacio. Uy, qué pena. Allí. Punto revés. Y nuevamente, 1, lazada y por el mismo espacio, nuevamente punto revés, cogemos 3 puntos juntos, lazada, punto revés. Tres puntos juntos, lazada, punto revés y punto revés. Punto derecho. Esta fila va con toda punto derecho. Derecho, derecho. Toda la fila con punto derecho. Derecho, derecho. Punto derecho, punto derecho. Derecho. Derecho, derecho. Derecho, así hasta terminar la fila. Miren que aquí vamos terminando con dos puntos derechos, ¿cierto? Cuando terminamos con dos puntos derecho, nuestra siguiente vuelta la iniciamos con tres puntos juntos. Entonces, punto revés oricho. Tres puntos juntos, lazada y nuevamente por el mismo espacio. Punto revés, tres puntos juntos, lazada por el mismo espacio. Punto revés, tres puntos juntos, lazada y por el mismo espacio. Tejemos otro.
punto revés, tres puntos juntos, lazada y nuevamente. Punto revés, tres puntos juntos, lazada nuevamente y dos puntos revés que son de equilibrio y punto revés oricho. Punto revés. La fila donde tejemos la muestra del derecho va con puntada derecho. Todo con punto derecho, derecho, derecho. Esta muestra no va muy apretada, más bien va flojita. Punto derecho, todos los puntos van al derecho. Derecho, 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 derecho. Miren que aquí terminamos con un moñito, ¿cierto? Con el recogido de las tres. Si terminamos con el moñito, al iniciar nuestra siguiente vuelta, la tejemos con los dos puntos al revés. Dos puntos revés orillo y empezamos con dos puntos al revés. Dos revés. Esto es con el fin de que se vaya intercalando nuestras estrellitas. Cogemos tres puntos juntos sin soltar, lazada y por el mismo espacio tejemos. Punto revés. Nuevamente, tres puntos juntos en punto revés sin soltar, lazada y nuevamente por punto revés. Punto revés y nuevamente tres puntos juntos. Sin soltar, hacemos lazada, pero de esta manera. Así no la hacemos porque nos queda más difícil para tejerla. La tejemos así. Y punto, nuevamente, punto revés, sin soltar. Allí ya soltamos. Punto revés. Tres puntos juntos en punto revés. Sin soltar, tejemos lazada. Y hacemos nuestro otro punto. Punto revés. Aquí me comí un punto revés. No, no. Dos puntos juntos. Punto revés. Listo. Punto revés. Y aquí quedan nuestros tres puntos juntos. Punto, lazada, nuevamente tres puntos juntos, punto revés. Esta vuelta la tejemos todo con punto derecho. Donde va el derecho de nuestro tejido, una motica de lana. Donde va el derecho de nuestro tejido, la tejemos toda con punto derecho. Allí ha quedado nuestra muestra. En un color claro. Aquí hay 30 puntos. Aquí hay 20 puntos. Para que la hagan, para que la disfruten y me envíen sus mensajitos. Chao, chao.